¿Qué se puede hacer diferente para romperlo? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que siempre esos partidos son importantes para la afición, para nosotros, y creo que las estadísticas y lo que se ha vivido no importa cuando llegas a la cancha el fin de semana, y más que nada estoy ilusionado porque es mi primer clásico joven en el Estadio Azul, entonces con mucha ganas de vivirlo. Me tocó siempre pandemia, nunca viví lo que era un clásico con gente, con lo que te transmite la afición, entonces enfocado en disfrutarlo mucho. Esa espina clavada de algo que no se definió como hubiera querido aquí en la institución. Hola, hermanas. Sí, la verdad que es complicado darle la vuelta a una final que se decide de esa manera, pero creo que el grupo ya lo asimiló bastante bien. Ya saben, o se sabe muy bien lo que tiene que hacer para ganar. Tenemos que competir al máximo, tenemos una idea de juego muy clara y los factores externos no dependen de nosotros. Al final ese partido se definió por un penal polémico, que la verdad que está de más mencionarlo, y creo que lo importante es lo que hagamos nosotros dentro del campo. Tenemos una gran idea de juego, la plasmamos bien sobre el campo y hay que apelar a ello para lograr esa victoria. Buenas tardes. Creo que es la jornada 5 apenas, 6 algunos equipos, y el torneo recién empieza. Ellos también hay que ser realistas, que no tienen una pretemporada tan completa. No han tenido muchos jugadores fuera por lesiones, entonces creo que los clásicos, todo lo que se viene viviendo, sea pronto, sea al final del torneo, se queda de lado y se juega diferente. Y nada, la oportunidad está siempre para ellos, para nosotros, también para ellos es o puede ser un incentivo de ganar y de ahí tomar una buena racha, entonces todo queda de lado y lo importante va a ser salir el sábado de nuestra mejor versión y lograr esa victoria que queremos. Bueno, sí, los tengo ahí, siempre les estoy diciendo, miren que nunca vi nunca acá, pero no, creo que eso, el pasado siempre está ahí, ya pasa, y creo que si te enfocas en lo que hiciste antes, pues lo que hicieron antes, ahí cometerías tu primer error. Hay que jugar el partido, hay que vivirlo, hay que sentirlo al momento, disfrutarlo, y como te digo, creo que estamos en un buen momento donde tenemos que, más que a las estadísticas, a todo, apelar a nuestro buen momento y jugar al máximo y de verdad pelear por esa victoria. Creo que tenemos todas las cualidades y capacidades para ganar, y hay que salir con esa convicción el sábado y hacer el mejor partido posible. ¿Soñados? La verdad que sí, es un partido especial para mí porque nunca lo viví con gente. Sí, tengo muchas ganas de vivir esa sensación de enfrentar a un rival al que se le quiere ganar siempre estando en Cruz Azul, con gente, con afición, ver lo que significa, ver un estadio lleno apoyándonos. Eso creo que me motiva mucho y la verdad que ya tengo ganas de vivirlo. No, yo creo que sería un error. Ya lo decía, este partido, todas las estadísticas, todas las entradas, todo lo que se hable externo, no importa, importa lo que hagas dentro del campo. Creo que todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de América, la que tenemos nosotros, y tenemos que estar al máximo todos los 90 minutos, si no vamos a pagar factura. Entonces, pensar que llevas ventaja por cualquier situación sería un error. Entonces hay que afrontar el partido con mucha responsabilidad y apelar a nuestra idea de juego, a nuestra intensidad, a todo lo que nos ha potenciado, y es la única manera. Sí, la verdad que era un gol importante para Azul. Creo que igual el estilo de juego que teníamos lo potenció mucho, y nada, simplemente desearle lo mejor. Creo que nos enteramos ahí previo, un día antes, que había una posibilidad, y luego se da rápido, pero ya le dimos vuelta a la página, hablamos con él, se despidió muy bien del equipo, le deseamos lo mejor, y ahora toca enfocarnos en lo nuestro. La verdad que hoy siempre se habla de que uno se tiene que enfocar en lo que le corresponde, en lo que está, y la verdad es que hoy no es parte más de Cruz Azul, entonces de enfocarnos en él, ya creo que no está en nosotros, simplemente de ser lo mejor, y creo que Martín tiene la suficiente experiencia y las ideas de juego para adaptarse a no tenerlo más. Gracias. En ese sentido. Hola, buenas. Sí, la verdad que es verdad que Martín ya los te empiezan a conocer. Es diferente que enfrentarte la primera vez contra los equipos, ya que tienen mucho más precauciones, regularmente los equipos van un poco atrás, pero
pero se trabaja en la semana, se trabaja siempre para diferentes posturas de los equipos, entonces no solo hay un plan A con Martín, la verdad que es un equipo que siempre está pensando en estrategias, es muy estratega, entonces siempre tiene variantes, tenemos dos, tres opciones de jugar, variantes por si se paran de una forma, por si se paran de otra, entonces creo que nos mandan con suficientes herramientas al campo para hacer nuestro mejor desempeño. Última pregunta, Jaime Marco.